Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento: para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que vamos a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de la mupirocina, un antibiótico que se usa en forma de crema o pomada para tratar infecciones de la piel como el impétigo, la foliculitis y los forúnculos. Entonces, ¿qué es exactamente la mupirocina y para qué sirve? Bueno, es un antibiótico que se aplica directamente en la zona de la piel con la infección para eliminar las bacterias que la están causando. Es muy común que se use para el impétigo, una infección que se contagia fácilmente, y también para otras infecciones como la foliculitis, que es cuando los folículos pilosos, donde nace el pelo, se inflaman, o para los forúnculos, que son infecciones más profundas de esos mismos folículos. ¿Y cómo funciona? La mupirocina evita que las bacterias produzcan las proteínas que necesitan para vivir y multiplicarse. En pocas palabras, las elimina y así la piel puede sanar bien. Hablemos ahora de cómo se usa. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Es importantísimo seguir las instrucciones del médico al pie de la letra. Por lo general, se aplica una pequeña cantidad de mupirocina en la zona infectada tres veces al día. Hay que usarla durante el tiempo que el médico indique, incluso si te sientes mejor antes de terminar el tratamiento. Como con cualquier medicamento, hay algunos efectos secundarios que podrían aparecer, como picazón, ardor o enrojecimiento donde te aplicaste la crema. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algo más grave, como hinchazón o que te cuesta respirar, busca ayuda médica de inmediato. También es importante no usar la crema por mucho tiempo y evitar que entre en contacto con tus ojos, tu boca o dentro de la nariz. Para resumir, la mupirocina es una buena opción para tratar ciertas infecciones de la piel, siempre y cuando se use como es debido. No olvides consultar a tu médico antes de empezar cualquier tratamiento. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.